El recinto El Cambio, ubicado en el kilómetro 5 vía Los Monos, presentan ciertos malestares por la etapa invernal. Además, mencionan cómo estuvieron pasando las últimas inundaciones. Bélgica Villamar, moradora del recinto El Cambio, nos indicaba que es urgente la ayuda para así no perder lo poco que con esfuerzo se han ganado. Lo que pedimos a las autoridades, que siempre lo hemos hecho, pero a la vez nos cumplen. Aquí siempre han venido a entrevistarnos en este momento que estamos ahorita. Ayer estábamos en agua y ahorita, gracias a Dios, pues ya no llovió, estamos ya un poco secos, no estamos inundados. Pero ya pensábamos nosotros en nuestras plantas, que ese es nuestro sustento, que ya comenzaban allá. Ya hice, pues ya, porque con la hondura que avanzó todo. Y también pensamos que tenemos así animalitos chanchitos, ya pensábamos ya evacuarlos por otro lado. Ya. Y también nosotros, pues nuestras cosas que teníamos ese miedo que siga inundado el sector. Pero gracias a Dios ya bajó. Y ahora lo que requerimos a las autoridades, pero que se haga eco de estas posiciones, porque siempre lo hemos hecho, el alcantarillado allá, que nos pongan unos tubos bien gruesos. Y aquí también tenemos, y ahorita tenemos un problema aquí con esto que construyeron las gasolineras aquí, que no han dejado así los tubos para la alcantarilla, cosa que esas aguas, todo rebotó del estero y se inundó aquí, y ya se comenzaba a llegar de allá y de allá para acá. Y lo que pedimos a los señores transportistas de los colectivos, que por favor pongan las alcantarillas, porque ahí nosotros le vimos que tenían unos tubos, pero no los han colocado. Denunció también que el recinto en la noche se convierte en tinieblas, pues los postes de luz se encuentran averiados. También pedimos, por ejemplo, del redondel para acá hasta Los Monos, que eso está en tiniebla, se nos han quemado unas lámparas y nadie nos hace. Ya mandamos oficio a la empresa, allá a CENEL, allá a la alcaldesa también le dejamos un oficio, pero hasta la vez vemos esas obras. Y eso son requeridas bastante por nuestro... Hay gente que trabaja, que estudian y vienen eso en tinieblas, peligroso. Siempre ahora ya han entrado unos ladrones, ya se miren en moto, se meten y roban así a la entrada o se meten al fondo y lo mismo hacen, te roban teléfonos. El miedo de ustedes es que otra vez pueda inundarse y se puedan... Eso es, pues claro, y eso es lo que pedimos, porque nos hagan ese alcantarillado allá, nos ayuden lo más pronto posible. Asimismo, Rocío Villamar enfatiza que es necesario que las luminarias estén operativas. Pues las luminarias, por favor, necesitamos luces, porque esto de aquí es oscurísimo, hasta desde Los Monos hasta el sector de Redondel, que a donde nosotros vivimos. A ello sumó la vital importancia de las rondas policiales. También que vengan las policías, porque así como dijeron anteriormente, que vengan a dar rondas, porque de noche hay personas que entran en carro, en moto, y uno, como ya está oscuro, y uno no puede divisar las personas que salen y entran, y como vienen con casco, nosotros no podemos nosotros no conocemos las personas que entran y salen, pueden ser hasta ladrones, que nos están chequeando, que nuestras casas están medias así, entrecerradas y abiertas, y para poderse ingresar a los domicilios. Haciendo un honor a su nombre, los moradores del recinto piden un cambio que ayude a mejorar la convivencia en este lugar. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.